Buenos días a todos los participantes a la conferencia Actualización del PEI, Planeación Curricular para el Cierre de Brechas de Aprendizaje. Iniciaremos en 3 minutos esta actividad, por lo que los invitamos en este espacio de tiempo, si tienen alguna pregunta técnica, escribirle al panelista que se llama Soporte Técnico, y si tienen alguna pregunta, inquietud o comentario sobre la temática que trataremos el día de hoy, le pedimos escribirle al panelista que se llama Preguntas y Respuestas. Nos vemos entonces en 3 minutos para iniciar con esta actividad. Bienvenidos. Buenos días a todos los participantes y asistentes que nos acompañan en este momento. Mi nombre es Estela Guevara y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes. Queremos darles la bienvenida a la conferencia Actualización del PEI, Planeación Curricular para el Cierre de Brechas de Aprendizaje. Esta actividad queremos contarles que hace parte del ciclo de conferencias online gratuitas ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, en conjunto con el Centro de Innovación en Tecnología y Educación Conéctate y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes. Les recordamos que esta actividad está siendo grabada. Al finalizar el evento, ustedes podrán volver a vivirlo. Van a tener un enlace que les vamos a compartir a través de correo electrónico para que puedan volver a ver este evento o lo puedan compartir con otras personas. También queremos contarles que al finalizar la intervención del panelista que el día de hoy nos acompaña, tendremos un espacio para responder todas sus preguntas, por lo que los invitamos en el transcurso del webinar a enviar todas sus inquietudes puntualmente escribiéndole al panelista que se llama Preguntas y Respuestas. Si tienen alguna duda técnica, entonces deben escribirle al panelista que se llama Soporte Técnico. El día de hoy nos acompaña como anfitrión de este evento Alfredo Olaya,
coordinador de fortalecimiento a la gestión institucional de la Subdirección de Fomento de Competencias del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Alfredo, buenos días, te damos la bienvenida a este evento y te cedemos la palabra para iniciar con el mismo. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes. Veo que hay una muy buena asistencia al webinar del día de hoy. Y con un tema muy, muy importante y muy interesante, que es el tema del PEI, el Proyecto Educativo Institucional. Actualización del PEI, planeación curricular para el cierre de brechas de aprendizaje. Y básicamente, la Ley 115 de 1994 plantea dos ejes fundamentales. La autonomía institucional por un lado y por otro lado la participación. Estos dos elementos son, digamos, los pilares fundamentales de la Ley General de Educación. Y en este sentido, lo que el proyecto institucional representa y desarrolla en la institución educativa precisamente son estos dos elementos. Después de 26 años prácticamente de la implementación de la Ley General de Educación, el tema de PEI ha tenido ciertos altibajos, ha estado a veces muy en boga, muy en manos de boca de los pedagogos, en algunos momentos ha estado cuidado y se pretende que ya no es tan esencial en el marco de los colegios lo construyeron y lo tienen, pero es necesario puntualizar un elemento vivo en las instituciones educativas, tiene que ser esa hoja de ruta con la cual en la cotidianidad el contexto del colegio se desarrolla y se promueve y se desarrolla elementos educativos allí, en el territorio, con la comunidad educativa, con la participación. Entonces, el día de hoy, pues hemos querido traer nuevamente este tema del proyecto educativo institucional. En el marco de también lo que ha representado un poco la emergencia de este año y los desafíos que digamos seguir planeando y seguir proponiendo esos proyectos educativos en contextos diversos y en contextos que se vuelven diferentes, digamos, cada vez a lo que ya se había planeado hace algunos años. Entonces, para esto, el día de hoy, pues tenemos como invitado muy especial en Santa María. William Santa María es licenciado en Pedagogía Social Comunitaria de la Pontificia Universidad Javeriana, es especialista en Desarrollo Personal y Familiar de la Universidad de La Sabana, es especialista en Gerencia de PEI de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Tiene una bastante experiencia, ha sido docente también en básica primaria, ha sido docente en colegios oficiales y privados en el país. Ha sido servidor público durante más de 20 años, 10 años de los cuales ha estado vinculado al Ministerio de Educación Nacional, a los temas de gestión institucional y dinamizar los procesos institucionales en los territorios. Actualmente se desempeña como formador en el programa Todos Aprender, en el cual pues, ha tenido una experiencia más amplia ya en territorio en los últimos años, conociendo como esas dinámicas precisamente de implementación de procesos pedagógicos y procesos educativos. Entonces, pues un gusto tener a William el día de hoy y muchas gracias a todos los participantes nuevamente y entonces pues vamos a estar pendientes de la y al final vamos a tener como una sesión de preguntas en las cuales vamos a poder responder algunas de las inquietudes que se generen y que se desarrollen, digamos, a partir de la presentación de William. Entonces, muchas gracias nuevamente y William, pues le doy la palabra. Muchas gracias, Alfredo, muy amable. Muy buenos días a todos y todas los participantes en este conversatorio, en esta conferencia. Bienvenidos. Espero que lo que conversemos acá sea de gran utilidad en este momento en que el PEI sigue teniendo toda la preponderancia como tema central en el aspecto determinante, pues, en el establecimiento educativo y en nuestro quehacer como docentes, directivos docentes o miembros de la comunidad educativa en general. Como lo mencionaba Alfredo, me he desempeñado
durante los últimos 12 años como servidor público en el Ministerio de Educación, en el equipo de gestión de fortalecimiento a la gestión institucional, donde hemos trabajado mucho el tema de proyecto educativo institucional, plan de mejoramiento institucional, todo lo que tiene que ver con etnoeducación, todo lo que tiene que ver con la gestión en general en los establecimientos educativos. La mirada que vamos a tener en el día de hoy, la que les propongo, es muy desde la norma, porque pese a que ha habido muchos autores que han conversado, han planteado algunas propuestas en torno al proyecto educativo institucional, siempre hay un eje central, hay un núcleo, hay una base fundamental que es la que nosotros vamos a tener en cuenta siempre. Y es el marco normativo lo que nos está estableciendo básicamente, en primer lugar, la Constitución Política Nacional, la Ley General de Educación, el Decreto Único de Educación, el Decreto 1075 de 2015 y la reciente Ley de Familia, que también hace una alusión importante al proyecto educativo institucional. Entonces, como les comento, vamos a tener una mirada muy centrada en la parte normativa y esa parte normativa, cómo nos lleva a través de la actualización de la concepción, comprensión de ley, la misma actualización curricular y esto, cómo nosotros lo articulamos en este momento particular con el cierre de brechas en esta coyuntura, en las brechas para el aprendizaje de nuestros estudiantes. Como ha sido tan discutido en este momento, tiene tanta desventaja en relación con lo público y lo privado, en relación con lo urbano y lo rural, con lo marginal y con lo rural disperso. Bien, entonces, quiero comentarles inicialmente que para documentarme un poco más acerca del tema de PEI, lo que yo tomé como referencia fue el documento de trabajo que produjo el Ministerio de Educación Nacional en el año 1996, en el mes de mayo, que se llama PEI, Lineamientos, y es la serie de documentos de trabajo que fue construido por el equipo PEI del Ministerio de Educación Nacional y fue liderado por Ligia Victoria Nieto en su momento. Adicional, ese es un documento fundamental en todo lo que tiene que ver con las primeras orientaciones que desde el ministerio se dieron sobre proyecto educativo institucional. Y adicionalmente hay cuatro documentos que he revisado, de los cuales he tomado algunos apartes y que me parece que son bien interesantes y que pueden servirnos a todos nosotros cuando nos abordamos, cuando nos aventuramos en esta tarea de la actualización del proyecto educativo institucional y de pensarnos mucho el currículo en el establecimiento educativo. Y son los documentos que produjeron la Secretaría de Educación Departamental de Norte de Santander en julio del 2016, que produjo un documento orientador para los ajustes y modificaciones del PEI, la resignificación del PEI. Hay otro documento bien interesante que da algunos elementos también sobre la resignificación del PEI como punto de encuentro entre planeación y evaluación de los procesos de mejoramiento continuo que nos compartió la Secretaría Municipal de Pasto. Tenemos otro documento de la Alcaldía Municipal, la Secretaría de Educación Municipal de Piedecuesta, Santander, en conjunto con la Universidad Pontificia Bolivariana. Que también nos pusieron a disposición de la comunidad educativa un documento sobre resignificación del PEI y la ruta de acompañamiento. Y otro documento bien interesante que nosotros tenemos aquí a disposición cuando tenemos que abordar esta tarea es un documento que nos comparte la Alcaldía de Medellín y la Universidad de Antioquia en el año 2016, que es una guía metodológica para la construcción, para la actualización e implementación del proyecto educativo institucional.
Valga entonces decir que estos documentos como referencia resultan de gran utilidad porque desarrollan muy amplia y detalladamente todos los procesos y los paso a paso para mostrarnos la experiencia que cada una de las entidades territoriales se ha venido implementando en torno a la construcción de las herramientas para la actualización del PEI. Y evidentemente el documento de trabajo, el primer documento que produjo el Ministerio de Educación Nacional en el año 96. Es importante también recordar en ese momento que dentro del ciclo de conferencias que ha venido planteando el Ministerio de Educación Nacional para la comunidad educativa, tuvimos una conferencia justamente sobre flexibilización curricular y evaluación de los aprendizajes. Esta conferencia estuvo liderada por la profesora Rita Flores y por el profesor Jorge Castaño, donde se trabajaron por parte de la profesora Rita algunos aspectos fundamentales en torno al currículo y los cuales pues vamos a complementar de alguna manera. Es decir, sugiero muy respetuosamente que volvamos a recordar la conferencia que compartió Rita Flores en estos mismos espacios sobre civilización curricular, porque allí ya tenemos unas bases fundamentales para poder continuar con este trabajo. Bien, quiero poner a su disposición también para antes de Albert Einstein que pueden servirnos para plantearnos de manera bien particular una mirada renovada y diferente. La educación es lo que queda una vez que olvidamos todo lo que se aprendió en la escuela. La otra frase muy lapidaria, si la locura es hacer la misma cosa una y otra vez, esperando obtener resultados diferentes. Y la otra que me llama la atención y que me parece muy pertinente para que la abordemos y la tengamos presente en este momento como hilo conductor a lo largo de la conversación, la mente es como un paracaídas, solamente funciona si la tenemos muy abierto. Antes de centrarnos aquí en la diferencia de estas dos categorías de resignificar y de actualizar, quiero recordar también que en el documento de trabajo sobre PEI del Ministerio de Educación Nacional se menciona que tenemos cuatro dimensiones del PEI, cuatro dimensiones que son absolutamente determinantes a tener en cuenta en el proceso de la construcción, de la actualización o de la resignificación del mismo. Estas dimensiones son la participación, el análisis y la reflexión, la comunicación y la investigación. Dentro de la participación comprendemos que se da ese ejercicio de la autonomía en el establecimiento educativo. Principio que ya nos mencionaba Alfredo en la apertura de la conferencia. Y esta participación lo que finalmente nos permite es la democratización de las relaciones al interior de los establecimientos educativos y plantearnos desde esa perspectiva nuevas formas de convivencia. Es decir, esa dimensión participativa del PEI es la que nos va a garantizar que todos en la comunidad educativa tengamos voz y voto en la construcción de esta esencia viva del establecimiento. En cuanto al análisis y la reflexión, en esta parte del análisis y la reflexión, nosotros tenemos explicitados aquí en este documento del PEI los fundamentos que desde el Ministerio de Educación se plantean para la construcción o que son esenciales a tener en cuenta en la construcción del proyecto educativo institucional. Por otra parte, tenemos la dimensión comunicativa y la dimensión investigativa. En cuanto a la comunicativa, viene relacionada a cómo nosotros establecemos esos mecanismos de comunicación al interior de la comunidad educativa y cómo también esa comunicación nos hace pasar por tres momentos: el pensar, el decir y el hacer. Qué es lo que debemos encontrar y articular en el establecimiento educativo, en el marco de nuestro PEI, en el marco de todo el desarrollo curricular. Y la otra dimensión es la investigación, que es la comprensión
de nuestra realidad y el análisis crítico sobre lo que nosotros tenemos en nuestro contexto inmediato. Bien, entonces, desde este preámbulo, digamos, mucho se habla en el ámbito educativo de estas dos categorías, resignificar el PEI, resignificar el CIE, resignificar el PMI y o actualizar. Entonces, como para la claridad, y aquí nosotros vamos a hacer énfasis en actualizar, hace referencia a incorporar, a adaptar o cambiar alguna novedad dentro del sector, en este caso dentro del sector educativo, para que se vuelva vigente en nuestro proyecto educativo institucional. Si habláramos de resignificar, resignificar puede entenderse desde una manera un poco más profunda, más compleja, porque se trata de dar un nuevo significado. Si nosotros hablamos de actualizar, no estamos hablando de dar un nuevo significado, sino de incorporar algunos elementos novedosos que aparecen y que van a fortalecer nuestro quehacer y van a fortalecer nuestro PEI y van a fortalecer nuestro currículo. Pero resignificar sí habla de dar un nuevo significado, casi que de replantear totalmente, de dar un nuevo sentido, de plantear una reestructuración, si se quiere, mucho más profunda en el PEI. Entonces nos quedamos con la categoría que la entendemos como la incorporación de un elemento novedoso a nuestro proyecto educativo institucional para volverlo, pues obviamente, actual. Y es importante también mencionar esas tres categorías que hacen parte de la concepción proyecto educativo e institucional. El proyecto, de acuerdo con la definición de la RAE, es un conjunto organizado y armónico. Un conjunto organizado y armónico. Quiero llamar la atención sobre estas dos categorías aquí de esta definición. Organizado y armónico de actividades, acciones, procesos, procedimientos y recursos que se relacionan entre sí para alcanzar un objetivo propuesto. En su etimología, la palabra proyecto es lanzar hacia adelante, proyectar. El lanzar hacia adelante, es decir, nosotros desde la acción misma planteamos algo hacia futuro, hacia adelante, hacia afuera de nosotros mismos. Y en esta medida, el proyecto es un constructo social que nosotros tenemos pensado y que se enfoca hacia proyectarse a una realidad futura. Desde esta perspectiva, el proyecto ha tenido que pasar, obviamente, por un proceso previo de concepción y de pensamiento en nuestra cabeza, en nuestra intencionalidad como sector educativo. Decimos que es proyecto, pues, en la medida en que es un conjunto de varios componentes que me permiten a mí hacer una proyección, hacer un planteamiento hacia el logro, hacia la consecución de un objetivo que yo requiero, que yo planteo, que yo me propongo. Es educativo porque obviamente no se particulariza en ninguna otra concepción diferente o por fuera del sector educativo, sino en nuestro caso está enmarcado en los fines de la educación que se establecieron en la Ley 115 de 1994. Y ese es como el derrotero, ese es como el marco fundamental sobre el que nosotros debemos apuntar siempre desde el contexto educativo hacia la formulación y construcción de nuestro proyecto. Y decimos que es institucional porque además de darse en el contexto del establecimiento educativo, de la institución educativa, el carácter institucional comprende la articulación, comprende el compromiso, comprende la vinculación efectiva, activa y protagónica de los diferentes miembros o de los diferentes estamentos de la comunidad educativa. Desde esta perspectiva, entonces, es importante empezar a ver esa necesidad de que si es proyecto educativo institucional, la participación, también como le dice una de sus
cuatro dimensiones, la participación activa y protagónica de los diferentes estamentos de la comunidad educativa es imprescindible. Y es ahí donde nosotros hemos venido cometiendo algunos errores en relación con la formulación del PEI, porque se circunscribe a un grupo pequeño determinado y a veces casi solamente de la parte del cuerpo docente y de los directivos docentes, y con muy escasa participación de los demás estamentos de la comunidad educativa. Dentro de algunos de los apartes normativos que tenemos en cuenta, que debemos tener en cuenta para abordar el proyecto educativo institucional, como lo mencionaba, está la Ley General de Educación, Ley 115 del 94, el Decreto 1075 del 2015, son los que fundamentalmente y de manera clara y explícita nos vienen a hacer las referencias al proyecto educativo institucional. Entonces, lo que es importante que tengamos en cuenta, y cuando hablamos, por ejemplo, de las modificaciones al PEI, cuáles son los actores que debemos tener en cuenta allí dentro del proceso, dentro de la estructura organizacional, organizativa, cómo se va a desarrollar o cómo se va a implementar esa modificación, además de contar con la participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa. Hay un órgano del gobierno escolar que está a diligenciar este procedimiento. Bien, entonces decíamos inicialmente que tenemos cuatro dimensiones, y dentro de esas cuatro dimensiones, una dimensión que hace relación al análisis y la reflexión. Dentro de ese fundamento, dentro de esa dimensión del análisis y la reflexión, encontramos los fundamentos del PEI. ¿Por qué es necesario que nosotros pensemos en los fundamentos del PEI? Para que nosotros tengamos absolutamente claro cómo podemos actuar en la actualización del PEI, debemos conocer su estructura, porque el conocimiento de su estructura me permite a mí, como actor de mi comunidad educativa, identificar en qué componente voy a yo a hacer alguna actualización o a qué componente responde en determinado momento de la actualización que yo pretendo hacer, y desde qué fundamento lo deberíamos estar planteando. Estos fundamentos son seis, algunos los plantean como siete, adicionando el fundamento legal, pero pues obviamente el fundamento legal está en la norma, la Ley General de Educación y todos los decretos que tienen relación con el sector educativo y concretamente en este caso con el PEI. Por eso solamente voy a hacer alusión a estos seis fundamentos y vamos a tratar de verlos un poco más detenidamente. El primer fundamento es el fundamento filosófico, en el que nosotros fundamentalmente debemos plantearnos preguntas. Miren, aquí hay una clave importante cuando de actualización de PEI se trata, y es siempre debemos hacernos preguntas. Y no es nada. Ya todos en el sector educativo sabemos que formular preguntas tiene su complejidad. No es tan sencillo. Pero vamos a trabajar en el arte de formularnos preguntas, porque unas preguntas bien formuladas nos pueden llevar a muy buenas respuestas que nos dan claridad sobre lo que vamos a abordar. En este sentido, entonces, decía el fundamento filosófico del proyecto educativo nos debe llevar a responder la pregunta de qué tipo de ser humano, qué tipo de hombre, qué tipo de mujer nosotros queremos formar en nuestro establecimiento educativo. Cómo desde nuestra práctica, desde nuestro planteamiento como institución educativa, nosotros propiciamos la construcción, la formación integral de un ciudadano que responda a las demandas, a las características, a las necesidades de su contexto, de su aquí, de su ahora, del momento concreto de la historia en el que ese ser humano se encuentra ubicado, y más hoy en esta nueva realidad que nos impone
la situación del COVID. Entonces, aquí es importante que nosotros tengamos en cuenta cómo nosotros estamos entendiendo y cómo como establecimiento educativo, y perdónenme que me vaya devolviendo, recuerden que nosotros decimos que es institucional, si es proyecto educativo institucional, lo es en la medida en que abarca, implica y compromete a todos los miembros de la comunidad educativa. No es como yo, como directivo docente, o yo como docente, comprendo, asumo y entiendo y apropio una concepción determinada. Una de las características fundamentales para que nosotros podamos empoderar nuestro proyecto educativo institucional en el establecimiento educativo es que haya una apropiación por parte de absolutamente toda la comunidad de lo que es nuestro proyecto educativo institucional. Entonces nosotros llegamos a establecimientos educativos donde los estudiantes no tienen ni la menor idea de qué es el proyecto educativo institucional. A veces los profesores sí tienen, los directivos lo tienen muy claro, pero resulta que termina siendo un documento muerto que no hace parte de la vida, de las relaciones que se dan en el marco de la comunidad educativa. Entonces decía, no se trata solamente de cómo yo comprendo y cómo yo asumo, cómo yo apropio la construcción del ser humano, la formación de un ser humano, cómo yo comprendo ese ser humano en sus relaciones, en sus aspiraciones, en sus características, en todo lo que implica, en todas las dimensiones que implica el ser humano. No cómo lo entiendo, sino cómo lo entendemos y cómo lo asumimos como comunidad educativa, como equipo, como comunidad viva. Entonces, en esa medida, es importante que nosotros nos hagamos esa pregunta. ¿Qué tipo de ser humano queremos formar? ¿Cómo nosotros vamos a formar a un ciudadano que responda de manera clara, efectiva, pertinente a las condiciones de su ser, de su aquí y de su ahora, de su contexto y de su momento histórico? Otro de los fundamentos es el fundamento epistemológico. Y cuando nosotros hablamos de epistemología, hablamos de la concepción de conocimiento, de saber, de ciencia, de investigación. Desde esa perspectiva, entonces podríamos nosotros formular preguntas como, bueno, ¿y cómo nosotros como comunidad educativa vamos a comprender qué es la ciencia, qué es la tecnología, qué es la investigación, qué es el conocimiento? Y fíjense que son preguntas estructurales y de fondo que los llevan a ponernos de acuerdo con cada uno de los miembros, cómo entendemos nosotros, cómo asumimos y cómo vivimos estas conceptualizaciones en nuestra práctica como directivos docentes, como familias, como estudiantes, en el rol en el que nosotros estemos en la comunidad educativa. ¿Cómo nosotros como establecimiento educativo vamos a motivar, vamos a estimular en nuestros estudiantes ese gusto por la ciencia, por la tecnología, por la investigación, por la búsqueda permanente de nuestra educación y no estar trabajando sobre verdades ya absolutas, determinantes y reveladas, como decimos coloquialmente, sino cómo se abre toda una posibilidad a una nueva forma de conocimiento que nos puede a nosotros dar oportunidades diferentes? Es decir, y lo decía Alfredo al comienzo, el PEI es un constructo vivo en el establecimiento educativo. Y cuando hablo de establecimiento educativo, no me refiero exclusivamente a la planta física y al encontrarnos allá dentro de nuestras paredes de las aulas, sino a toda la construcción, a todo el constructo que nosotros hacemos como identidad, que me identifica a mí como miembro de un establecimiento, de una comunidad educativa diferente, que es diferente de la otra. Entonces, ¿cómo nosotros como comunidad educativa, como establecimiento educativo, entendemos y asumimos los avances tecnológicos y cómo los aprovechamos
para que nuestros estudiantes tengan más herramientas y nuestros docentes también tengan más herramientas para comprender, para asumir y pensar el mundo y la sociedad en la que nos desempeñamos, en la que vivimos, en la que nos movemos. Otro fundamento importante es el fundamento psicológico. Y si nos damos cuenta, todo esto tiene que ver con las dimensiones propias del ser humano. Entonces, aquí es importante preguntarnos desde qué teorías psicológicas nosotros estamos comprendiendo los procesos de desarrollo del individuo, del ser humano, del niño, del adolescente, del ser humano en cada una de sus etapas, de sus ciclos vitales. ¿Cómo nosotros podemos potenciar ese individuo, ese ser humano en cada una de esas etapas, de manera que sea cada vez más proyectado, más capaz, si me permiten la palabra, no solamente desde el punto de vista académico o de conocimiento, sino desde el punto de vista también de su ser integral, de cómo nosotros somos un conjunto de dimensiones que se desarrollan en medio de los diferentes procesos en los que nos vemos inmersos. ¿Qué teorías o qué enfoques nosotros estamos trabajando o estamos dándole primacía a las teorías del desarrollo o le damos primacía a las teorías del aprendizaje? ¿Desde dónde nosotros como establecimiento educativo nos vamos a parar para plantearnos este tipo de propuestas en el establecimiento? El otro fundamento es el fundamento pedagógico y ese obviamente, igual que los demás, tiene toda la importancia. Y aquí lo que nosotros necesitamos para hacer una comprensión profunda de nuestro proyecto educativo institucional es, bueno, nosotros tenemos una gama aquí abierta de las diferentes escuelas y las diferentes corrientes, de las diferentes tendencias pedagógicas, sobre cuál de ellas nosotros nos vamos a apoyar fundamentalmente, sin ser excluyentes, pero fundamentalmente cuál de estas corrientes, cuál de estas tendencias, cuál de estas escuelas es la que va a guiar nuestro quehacer y nuestro proceso pedagógico en el establecimiento educativo. ¿Cuál es nuestra propuesta pedagógica? ¿Cómo nosotros logramos construir ambientes educativos, ambientes pedagógicos que sean pertinentes, que sean activos, que propicien la participación de nuestros estudiantes, que le permitan al estudiante desarrollar todo el potencial que él tiene sin las limitaciones de un esquema rígido, de unos contenidos estáticos que no nos permiten avanzar en el desarrollo del conocimiento, en la construcción del conocimiento con nuestros estudiantes. El otro fundamento del PEI es el fundamento sociológico y aquí cobra importancia una pregunta, varias preguntas que son absolutamente importantes y es ¿cuál es la función de la educación en el marco de la integración de los seres humanos a la sociedad? ¿Qué tipo de sociedad nosotros queremos construir? ¿Cómo nosotros podemos consolidar esa articulación con el contexto, con el entorno, con la familia, de manera que podamos nosotros generar ambientes de aprendizaje que lleven a la construcción real, efectiva, a la construcción de una identidad cultural, de una identidad social. ¿Cómo nosotros entendemos nuestra identidad? ¿Cómo entendemos nuestra propia cultura? ¿Qué significa que en nuestra constitución esté consagrado que Colombia es un país pluriétnico y multicultural? ¿Cómo nosotros podemos propiciar esto desde las diferentes áreas del conocimiento? El último de los fundamentos del PEI que nosotros debemos tener en cuenta y sobre los cuales debemos siempre volver y hacernos las preguntas
genuinas para lograr respuestas que nos permitan actualizaciones pertinentes es el fundamento axiológico que tiene que ver obviamente con el TEPA, con el tema de los valores. Y todos en el establecimiento educativo tenemos en el horizonte institucional planteado los, entre otros, los principios y los valores. Pero bien, es un acuerdo institucional, esa es una apuesta institucional. ¿Qué valores son los que nosotros vamos a privilegiar en la formación de estas personas, de estos hombres, de estas mujeres, de estos estudiantes que nosotros tenemos aquí a nuestro cargo y que contribuya pues a la construcción de una sociedad renovada, de una sociedad mejor para todos? ¿Cómo nosotros podemos abordar desde nuestro establecimiento educativo la construcción de una ética que nos permita ser conscientes cuando uno se enfrenta a tantos escándalos y cuando uno mira las estadísticas y las noticias y dice qué importante sería analizar de dónde viene todo el proceso de corrupción, no solamente en nuestra sociedad, sino en muchas otras sociedades? ¿Qué tipo de ética estamos nosotros formando en nuestro establecimiento educativo, en nuestros estudiantes, que nos permita ser honestos y comprometidos, solidarios, responsables, en fin, con qué tipo de valores nosotros estamos trabajando de manera que la ética social que construyamos realmente dé cuenta y aporte a lo que en el fundamento sociológico necesitamos: una identidad cultural, una identidad nacional. ¿Cómo nosotros construimos desde esta escala de valores que planteamos en nuestro establecimiento educativo la posibilidad, la esencia de ese ser humano que nos permite a nosotros aportar a la construcción de una sociedad que es capaz de reconocer la humanidad en el otro? Fíjense que nosotros, los estándares básicos de competencias, hablamos no solamente de matemática, lenguaje y ciencias, sino hablamos de un cuarto componente que es el de ciudadanía. Y cómo nosotros, y en estos dos últimos fundamentos del PEI es importante pensar, cómo nosotros estamos planteándonos la vivencia de esas competencias ciudadanas, cómo estamos nosotros formando ciudadanos y ciudadanas que realmente aporten a su proyecto de vida, al de su familia, al de su contexto inmediato y obviamente también al de su país. Bien, estos son los fundamentos del PEI. Entonces recuerden, hablamos de dimensiones, de cuatro dimensiones, hablamos de seis fundamentos y ahora vamos a hablar de cuatro componentes que tiene el proyecto institucional. En relación con los componentes, es importante anotar que estos también tienen toda una base en la normatividad. Por eso les decía yo al comienzo de la conversación, esta charla tiene una línea muy fuerte porque pues no nos podemos salir de lo que la norma nos está estableciendo, tanto en la construcción de PEI como en la construcción de currículo. Por eso van a ver todo el proceso muy relacionado con la norma. Y aquí siempre la referencia va a ser al decreto 10 de 75. Entonces, tenemos cuatro componentes del PEI a los que también nosotros tenemos que ver. Entonces, vamos recapitulando. Cuando nosotros vamos a hablar de actualización del PEI, nosotros estamos hablando de sus cuatro dimensiones que ya mencionamos, hablamos de sus seis fundamentos y ahora vamos a hablar de los cuatro componentes que tiene el PEI, porque allá es donde nosotros tenemos que entrar a revisar para decir cuáles de esas dimensiones nos vamos a ubicar, sobre qué fundamento vamos a trabajar y en qué componente vamos nosotros a hacer el ajuste que necesitamos o como comunidad hemos indicado que debemos hacer. Entonces, tenemos primero que todo un componente conceptual. Este componente conceptual está descrito en el artículo
23.31.41 del decreto 1075 y comprende el análisis de la situación institucional que nos permita identificar cuáles son las problemáticas más sentidas, más urgentes y en dónde está el origen de esas problemáticas en mi contexto institucional. No nos vamos a ir todavía en el contexto departamental, en el contexto nacional, vamos a estar ahí en nuestro contexto institucional. ¿Cuáles son esos problemas que son más sentidos, más vividos y que nosotros podemos identificar ahí en el establecimiento educativo? ¿Cuáles son los orígenes de esos problemas? Es absolutamente necesario cualquier tipo de acción que nosotros vayamos a emprender con el proyecto educativo institucional, hagamos un diagnóstico de nuestro establecimiento, de nuestros estudiantes, de nuestras familias. Hagamos un diagnóstico del contexto en el que nosotros nos encontramos. Porque es que eso es lo que nos permite a nosotros finalmente identificar cuáles son las situaciones problema, cuáles pueden ser los orígenes, pero desde un diagnóstico claro. ¿Qué tipo de estudiantes están en nuestro establecimiento educativo? ¿Qué tipo de familias? ¿En qué condiciones? ¿De qué procedencias? ¿De qué características? En fin, ¿de qué tipo de docentes también nosotros tenemos? El diagnóstico no se hace exclusivamente alrededor de los estudiantes, sino alrededor de todas las fuerzas vivas que hay en la comunidad educativa. Entonces, ese análisis, esa lectura, el diagnóstico de mi establecimiento educativo me da a mí un panorama, una radiografía absolutamente clara de qué tenemos, de qué hay, de cuáles son los problemas que nosotros tenemos, de cuáles son las posibilidades de mejora, de cuáles son probablemente algunas de las vías de trabajo o de orientar. Este componente conceptual hace relación a lo que denominamos nosotros horizonte institucional, que incluye los objetivos, la misión, la visión, los principios, los valores institucionales. Es decir, cómo nosotros nos pensamos, y aquí empezamos a recoger los fundamentos del PEI, cómo nosotros nos pensamos el establecimiento educativo, hacia dónde nosotros nos vamos a dirigir, y tenemos obviamente el marco de la Constitución Política, de la Ley General de Educación, con los fines de la educación que allí en eso se nos plantean, pero también cuál es la apuesta de nosotros con ese marco, con ese contexto y con ese diagnóstico que tenemos de nuestra institución educativa. Ese componente conceptual también hace referencia a la oferta educativa que nosotros vamos a tener. Es muy distinto si yo solamente tengo mi centro educativo rural o solamente el centro educativo, o si tengo un establecimiento educativo en un espacio determinado urbano o con características de urbano y urbano marginal o de urbano marginal y rural. En fin, ¿qué oferta educativa yo tengo para darle a mis estudiantes de acuerdo con las condiciones que el contexto también me brinda y lo que yo mismo me he planteado? Y valga la pena notar que muchos de los establecimientos educativos no hemos actualizado el tema de nuestra oferta educativa. En algunos dice técnico industrial y ya de técnico industrial no tenemos, y es ahí donde nosotros debemos empezar a hacer un análisis de cuál es nuestra oferta educativa. O por el contrario, si es solamente centro educativo, pero resulta que nosotros ya tenemos un alcance y una diversificación tal que estamos haciendo fuertemente proyectos pedagógicos productivos y tenemos una clara orientación agrícola o agropecuaria en nuestro establecimiento educativo. Entonces es el momento de empezar a decir, ah, claro, esta es mi oferta educativa, entonces en esa medida yo tengo que hacer algunas actualizaciones a mi proyecto educativo institucional en el componente conceptual. ¿Cómo nosotros tenemos establecidas las políticas de acceso y de permanencia, de inclusión? ¿Cómo atendemos nosotros la primera infancia? ¿Cómo atendemos nosotros educación
inicial. ¿Cuáles son las políticas que tenemos establecidas de cultura institucional? ¿Cuál es nuestra política de calidad? ¿Cuáles son nuestros sistemas de gestión o los sistemas de trabajo que hemos establecido al interior del establecimiento educativo? Estos son los componentes conceptuales que debemos tener en cuenta para analizar si nuestro PEI realmente está estructurado completamente o si es necesario hacer algún ajuste que amerite. Tenemos el otro componente, que es el componente administrativo, pero ninguno de los componentes se nos puede quedar por fuera, porque si no se nos quedaría como una mesa de cuatro patas, pero sin una de las patas, y eso la puede desbalancear. En el contexto del componente administrativo, de acuerdo con lo que establece el decreto 1075, pues obviamente nosotros tenemos, tal como lo estableció la Ley General de Educación, los órganos, funciones y forma de integración del gobierno escolar. Eso no ha cambiado, todavía no hemos renovado ninguno de los componentes, de los artículos de la Ley General de Educación, ni del 1860, pues que fue retomado aquí en el 1075, que los incorpora y recoge todos los decretos. Entonces tenemos nuestros órganos, nuestras funciones y la forma de integración del gobierno escolar, que en la ley están claramente establecidos: el rector, el consejo directivo, el consejo académico. Son los órganos que la norma nos establece y que la misma práctica ya nos ha determinado, y cómo nosotros los tenemos organizados. Y allí también en la norma están definidas las funciones. Dentro de ese componente administrativo es preciso también tener en cuenta esta parte de pensiones. Obviamente va en relación con con los establecimientos educativos de carácter privado, pero es muy importante que nosotros tengamos en cuenta cómo es el sistema de matrículas. Recuerden que nosotros tenemos para el sector educativo, no solo registramos allí, al interior del establecimiento educativo, cómo nosotros tenemos planteado nuestro sistema de matrícula, cómo nosotros tenemos planteado la relación de los recursos humanos, físicos, económicos, tecnológicos, todo lo que tenemos a disposición en el establecimiento educativo, qué sistema nosotros estamos haciendo para valorar este. Bien, el componente pedagógico, que sin que los otros sean menos importantes, este es absolutamente necesario. Entonces, tiene que ver con toda la estrategia pedagógica, con todo el currículo, con todos los proyectos pedagógicos que desarrollamos en el establecimiento educativo. Y la invitación es a que revisemos muy, muy detenidamente este componente pedagógico. Lo mismo que el componente de integración comunitaria o de proyección de la comunidad, o el componente comunitario, como lo trabajamos desde la guía 34. ¿Qué procedimientos tenemos nosotros establecidos para relacionarnos con la comunidad y con otras organizaciones sociales, con otras instancias, con otras instituciones, con las agremiaciones, todas las posibles fuerzas sociales que hay alrededor del establecimiento educativo? ¿Qué es el currículo? Recordemos esto, que es absolutamente importante. Empezamos a hacer la articulación PEI, actualización del PEI, actualización curricular. El currículo, artículo 76 de la Ley General de Educación, es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, procesos que contribuyen a la formación integral, a la construcción de identidad cultural nacional, regional y local. Piense que volvemos otra vez a los momentos cuando hablamos del fundamento sociológico. Bien. Es importante hacer dos anotaciones: una en relación con el currículo para preescolar y con el currículo para etnoeducación. ¿Por qué? Porque en muchos establecimientos educativos nosotros encontramos que el currículo de preescolar se asimila al currículo de la básica primaria y necesariamente debe ser abordado de manera diferente. Aquí está señalado el artículo sobre el cual se aborda el tema del currículo para el nivel de preescolar, que debe tener un aparte. De igual manera, para la etnoeducación, en el caso de que nosotros tengamos
establecimientos educativos. Les decía, uno de, la, de, los, de las instancias del gobierno escolar que tiene una función importantísima en la actualización del PEI es el Consejo Académico, de acuerdo con lo que nos dice este artículo del decreto 1075, en su literal B, es estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las modificaciones y ajustes de acuerdo con el procedimiento previsto en el presente capítulo. El Consejo Académico aquí tiene una tarea absolutamente importante. Y para las características del currículo, quiero invitarles a que por favor retomemos la resolución 2343 de 1996. Esta está derogada en parte, ojo, esta tiene una parte que está derogada que tiene que ver con los indicadores de logro, pero todo lo que tiene que ver con los lineamientos de los procesos curriculares sigue vigente y es absolutamente importante que nosotros retomemos esta resolución para la comprensión de la actualización curricular y del PEI, porque nos da unas líneas absolutamente claras de cómo abordar y comprender el currículo dentro del proyecto, dentro del establecimiento educativo y su articulación con el. Es importante también que nosotros en este momento, hablando de ajustes al PEI, revisemos la ley 2025, que está recién promulgada del 23 de julio, en donde nos establecen la obligatoriedad para todos los establecimientos educativos de incorporar en todas las instituciones educativas las escuelas para padres, madres y cuidadores, así lo denomina la ley. Así que tenemos una tarea bien importante para actualización de PEI en este sentido en el que la ley nos lo establece. Hay un último aspecto que es importante que nosotros tengamos en cuenta y es decir, bien, ¿cuáles son las metas? Cuando nosotros hacemos nuestro análisis de nuestro contexto educativo o como comunidad educativa, ¿cuáles son las situaciones polémicas, cuáles son los orígenes de esas situaciones polémicas? Es importante que nos hagamos una pregunta. ¿Cuáles son las brechas de aprendizaje que hay en mi establecimiento y que podemos evidenciar hoy en nuestro establecimiento? ¿Son brechas de calidad e inclusión? ¿O son brechas de acceso y permanencia? ¿O son brechas de conectividad y uso de tecnología? ¿O son brechas de formación de docente? ¿De qué tipo de brechas nosotros vamos a estar hablando? Y al identificar esas brechas, nosotros vamos a poder ir identificando cuáles son las estrategias, cuáles son los caminos que debemos recorrer para poder identificar, para poder resolver, para poder ir cerrando esas brechas. Fíjense que nuestro plan estratégico nacional, nuestro plan decenal de educación, le apuesta mucho al cierre de brechas y son dos instrumentos que en este momento nosotros tenemos para trabajar ese cierre de brechas. Y el cierre de brechas se da en la medida en que cada uno de los actores de la comunidad educativa es capaz de dar lo mejor de sí para lograr el objetivo que queremos y es que nuestros estudiantes tengan una educación de muy buena calidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, William. Pues muy interesante, muy importante. Aquí tenemos algunas preguntas que han surgido en nuestros participantes. Voy a seleccionar algunas particularmente interesantes. Una de ellas tiene que ver con el momento actual, básicamente. ¿Qué se espera del PEI en este momento? Eran unas tres preguntitas para que William pueda. Tres, cuatro preguntitas para que nos pueda hacer como un mix y un balance allí de las que están allí. Entonces, la primera, ¿qué se espera del PEI en este momento en incertidumbre? Otro de los elementos fundamentales que se plantean allí como pregunta es, en su gran mayoría las instituciones tienen un PEI. Sin embargo, hacerlo ya en la vida institucional es algo olvidado. ¿Cómo crear una conciencia colectiva para que se haga vivo el CPI, para que esté vivo el CPI? Esta era para que podamos tener como estos tres elementos allí propuestos. ¿Consideran ustedes que las áreas fundamentales estipuladas en la Ley General de Educación hace más de 20 años están vigentes acorde a la situación que vivimos y los desafíos que nos plantea el presente y el futuro?
Yo pienso que nos podemos ir con esas tres preguntas inicialmente y Vale. ya nos Ay, dimos un muchas tiempo. gracias. Otros Sí. puntos. Sí, qué bueno que pudiésemos conversar muchísimo más largo, pero me parece que siempre alrededor del tema de Chile nos surgen muchas inquietudes. ¿Qué esperamos del PEI hoy en medio de la pandemia, en medio de esta situación en la que nosotros nos encontramos? Esperamos que el PEI tome esa vitalidad a la cual se le llama o se le propuso, se le adjudicó desde que se formuló. Lo que pasa es que hubo una mala comprensión del PEI desde sus inicios y desafortunadamente no se constituyó como una creación colectiva en la institución educativa, sino como un requisito. Entonces, ¿qué se espera del PEI hoy? Que el PEI se actualice para que nos empiece a dar respuestas, no solamente a nosotros como docentes, como directivos docentes, sino también a los estudiantes y a las familias y cuidadores, para que sea pertinente, para que sea actual, para que sea contextualizado, para que realmente responda a las necesidades, a las demandas de los estudiantes y del momento en el que nosotros estamos viviendo. ¿Cómo crear conciencia de ese PEI? Mire, yo creo que nos toca a nosotros como comunidad educativa empezar por casa. Cuando digo empezar por casa, empezar por el directivo docente, por los docentes. Mira, revisémonos el PEI. Mi sugerencia muy respetuosa es: leámonos estos documenticos tan elementales, pues, perdón, no, la palabra no es elemental, tan básico. Yo tengo una fotocopia porque este documento ya parece incunable, no lo encuentro muy fácilmente. Este documento de los lineamientos para el PEI del 96 que planteó el Ministerio de Educación Nacional es retomarnos y empezarnos a hacer ese tipo de preguntas. Mira, ¿cómo estamos enseñando? ¿Para qué enseñamos? ¿Cómo empezar a generar esas conversaciones de reflexión y de que nos muevan por dentro a todos y decir, mira, ¿qué podemos hacer diferente? Y por eso ponía una de las frases de Albert Einstein, y es que locura es pretender obtener resultados diferentes si seguimos haciendo exactamente lo mismo. Es como nosotros nos sensibilizamos a la importancia del PEI y a la importancia de crear una nueva relación, una nueva forma de ser y de estar en el marco de nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje a partir de la sensibilización que hagamos con nuestros profes de preguntas genuinas. ¿Qué enseñamos? ¿Por qué enseñamos? ¿Para qué enseñamos? ¿A quién le enseñamos? ¿Cómo enseñamos? ¿Qué evaluamos? En fin, todo este tipo de preguntas que finalmente nos van a llevar a los fundamentos del PEI. Creo que los fundamentos del PEI nos dan una mirada maravillosa. Y si los componentes, las áreas fundamentales siguen vigentes, yo personalmente creo que siguen absolutamente vigentes, tanto por los lineamientos curriculares como por el documento 3 de estándares básicos de competencias. Ahí la pregunta es: ¿cómo nosotros las estamos trabajando en el establecimiento educativo? ¿Cada uno trabaja su área de manera aislada, independiente, o estamos aglutinados alrededor de un proyecto educativo institucional que nos permite tener una dirección? Cuando yo, profesor de matemáticas, pienso, digo, uy, yo estoy formando un estudiante con estas características desde mi PEI, desde estas estrategias pedagógicas, y yo, profesor de educación física, estoy en la misma línea. Creo que todo va convergiendo hacia la misma ruta y adquiere la vigencia que nosotros creemos que debe tener para que esa educación que están recibiendo nuestros estudiantes sean absolutamente pertinentes. Es decir, si son vigentes y siguen siendo vigentes, lo importante es nosotros cómo las estamos comprendiendo, cómo las estamos direccionando en el establecimiento educativo y cómo las estamos articulando en el PEI y en el currículo. Sí. Una última preguntita, William, aprovechando este último minutico, es, algunos nos han preguntado, bueno, ¿qué hacer más procedimentalmente en el marco de la emergencia? ¿Cómo se puede plantear allí una actualización de PEI en el marco de esos procesos de participación cuando está restringido un poco ese proceso? ¿Qué recomendaciones podría darnos allí al respecto, William? Sí,
Claro, ahorita nosotros tenemos la restricción, difícilmente el consejo académico, el consejo directivo, la asamblea de padres y todos los estamentos y órganos del establecimiento, difícilmente se reunían cuando nosotros estábamos en la presencialidad. Pero ahora que estamos en la virtualidad, nos surge ahora ese nuevo reto. ¿Cómo logramos tender puentes? Piense que ahora estamos de pronto de alguna manera mucho más cercanos a nuestros estudiantes, más cercanos a las familias a través o de la guía que lleva el camión que distribuye la leche o el camión que recoge el producto o el señor de la Junta de Acción Comunal que lleva la guía en físico. Hay algunos mecanismos sobre los cuales nosotros podemos establecer comunicación con los actores, con los cuidadores, con los padres de familia, con los estudiantes. ¿Cómo nosotros? Ya en otros contextos podemos tener contacto a través del WhatsApp, a través del correo electrónico, a través de una charla, a través de alguna plataforma de estas. Creo que el momento es muy, muy pertinente para lograr eso. Es reconstruir en el afán y en el vertiginoso llegar de cada uno de los días que teníamos en la vida cotidiana en el establecimiento educativo en donde la carrera era frenética, como que no teníamos tiempo de pensar. Ahora tenemos tiempo de pensar y nos sentimos agobiados porque tenemos mucho trabajo, muchas cosas, pero es el momento también de decirle a los padres de familia, vengan, aquí estamos nosotros con la misma preocupación de ustedes y cómo construimos puentes y cómo construimos canales de comunicación que nos permitan retomar este proceso. Piensen que en este momento los padres de familia han empezado a tener, los padres de familia y cuidadores, han empezado a tener un rol protagónico en el proceso de acompañamiento de sus hijos. No van a sustituir al maestro, ni más faltaba, pero vienen a ser esos protagonistas que nosotros reclamamos. Y es a través de estos medios que nosotros tenemos empezar con ellos también el trabajo de decirles, venga, ayúdenos a pensarnos otra vez cómo renovamos, cómo ajustamos, cómo actualizamos el PEI, cómo actualizamos el currículo y cómo realmente nos volvemos una comunidad educativa en donde cada uno puede hacer su aporte en la construcción de esta apuesta que se llama una educación de calidad. Bueno, muchísimas gracias, William. Pues sí, por aquí con su exposición y su conferencia podemos ver cómo en este marco es fundamental, digamos, porque las condiciones y el contexto están cambiando y la educación debe dirigirse hacia allí, hacia esos cambios, hacia esas transformaciones y poder responder con oportunidad a esas nuevas elementos, digamos, que vienen surgiendo en este año. Y no solo en este año, sino yo lo diría en los últimos tiempos, el PEI siempre tiene que ser una herramienta de actualización, de debate, de construcción colectiva, de reflexión permanente para que pueda adaptarse siempre a las condiciones y particularidades de nuestros estudiantes y de nuestro contexto educativo. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias, William, por esta invitación. Muchísimas gracias a todos los participantes. Aquí estoy viendo que las memorias, la grabación y todo el material pues va a quedar en un enlace y ya en el transcurso de la próxima semana ese contenido va a estar aquí ya disponible pues para que los que puedan acceder. Entonces, nada, le daría la palabra pues a la persona de la universidad. Gracias por este espacio tan importante y tan interesante, sobre todo en este momento. Gracias. Bueno, desde la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes, también queremos extenderle un agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy en esta actividad, como por ustedes, que estuvieron todo el tiempo acompañándonos. También queremos agradecerles a ustedes, panelistas, William, Alfredo, por su intervención. Esperamos que haya sido un espacio muy valioso para las personas que estuvieron escuchándolos. Queremos contarles, como William les estaba contando, perdón, como les estaba contando Alfredo un poco sobre el enlace. Esta actividad está siendo grabada y nosotros a través de correo electrónico, el correo por el cual se inscribieron, les vamos a compartir un enlace en el que van a poder volver a vivir este evento. Va a quedar la grabación del mismo con toda la información, tanto de las memorias como con todo lo que hablamos el día de hoy.
para que sepan que a través de correo electrónico van a poder volver a verlo. Adicional, en este momentico estamos compartiéndole a través del chat dos enlaces. El primer enlace es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten cómo les fue en esta actividad. Para nosotros es muy importante poder conocer sus opiniones. El segundo enlace que les estamos compartiendo es el enlace de la página de contacto maestro del Ministerio de Educación Nacional. En este enlace ustedes van a poder volver también a vivir este evento, van a poder conocer otras actividades que tenemos programadas y además van a poder ver otras actividades que ya hemos hecho con anterioridad. Muy especialmente queremos invitarlos la próxima semana, el martes 18 de agosto, a las 8 de la mañana tendremos la conferencia didáctica de las matemáticas a la cual los invitamos a participar. El jueves, es decir, en una semana, el 20 de agosto, a las 9 de la mañana tendremos la conferencia Los bebés sí saben leer, a la que también los invitamos a participar. Todas estas actividades que les estamos contando hacen parte de las actividades del ciclo de conferencias organizado por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el Centro de Innovación en Tecnología y Educación Conéctate y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes. Esperamos poder contar con su participación en estas actividades también. Así que nos vemos allí. Nuevamente, muchas gracias a todos por su participación el día de hoy. Esperamos que tengan un feliz resto de día. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias, Estela. Gracias a todos.